¿Cómo les va? Estamos nuevamente en El Resaltador, el programa semanal que hacemos el equipo de ENTV. Le damos la bienvenida a todas y a todos, las y los que miran el programa completo, los que lo dejan por la mitad, miran una parte el viernes y miran otra parte el sábado, y un saludo especial para todos los que los comparten, por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, y nos ayudan a difundir este nuestro trabajo. Como todas las semanas, tenemos para compartir con ustedes un resumen con algunas de las noticias, las cosas que estuvieron pasando en estos días. Se cumplió el año de haber de que nos dijeron que los restos que se encontraron en Patagones eran de José Luis. Acá la causa todavía no se cerró y no queremos que se cierre, porque acá desapareció José Luis, y desde acá tienen que buscar cuál fue el motivo, por qué, quién es. Este fin de semana hemos realizado un encuentro malé y ha estado, entonces podría decir que bastante llena la sala del Centro Municipal de Cultura, y hemos estado con las tres delegaciones invitadas, la delegación de la Marque bajo el nombre Espíritu Andino y las delegaciones del país hermano vecino de Chile, de los Áramos, el Liceo Copolicán, y por un poquito más al sur nos vamos a Puerto Montt con el Colegio San Javier, un liceo o colegio secundario de masculino. Se hace esta jornada nacional, ¿no es cierto?, que está, lo hace la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA Autónoma, en muchas provincias, en muchas sedes, ¿no es cierto?, de la UDAI, de ANSES y de PAMI. Y bueno, hoy en realidad es un día de lucha en la cual queremos desenmascarar, digamos, la ley esta mentirosa, que es la ley nacional, la 27.260. Esta medida de fuerza que se viene asimilando para el día 29 con un paro nacional desde nuestra seccional ATE y repudiar todo tipo de hecho que se viene dando con respecto al tema de la represión, a los despedidos, a la etapa de ajuste con respecto a la implementación de la ley de emergencia y la ley de modernización, que solamente va a terminar despidiendo a miles de trabajadores, no solo en Estado nacional, sino también provincial, como así también en Estado local, que se viene dando y hasta el momento no tenemos ninguna clase de respuesta. Pedimos la banca del pueblo, nos cedieron hoy 21 y jamás tuvimos una respuesta de nadie. Como verás en el cartel, le pongo que esos alimentos son de celíacos y que es vergonzoso, lamentable y tristemente que el Estado y que Salud no se hagan eco al problema de esta enfermedad, porque esto es una enfermedad, es una discapacidad más. Nosotros ya pasamos las 1000 con los nenes. Venimos trabajando hace rato con esto con las familias, con los talleres. Nosotros enseñamos a los nenes y a los talleres, a las personas que trabajan acá, y ellos van replicando en sus familias, y de a poco fuimos juntando y logramos llegar a las 1000 y pasar todavía. Vamos a ir ahora con el primero de los temas que queremos resaltar. Está habiendo algunas complicaciones con el servicio de colectivos, porque, como ustedes saben, la contratación de la empresa que brinda el servicio venció, se tenía que tratar el nuevo pliego en el Consejo Deliberante y hay algunas cuestiones. El Poder Ejecutivo que no envió el pliego en término y, sobre todo, ¿no?, lo que más está resonando estos días, que la empresa, el empresario, quieren, sí, adivinaron, un nuevo aumento en el boleto. Por esos días se dio una situación bastante llamativa cuando, como ya ha sucedido otras veces, trabajadores de la empresa, sobre todo los que son choferes en la empresa, fueron al Consejo Deliberante a pedir que aumenten el boleto porque, decían los trabajadores, si no, se iban a quedar sin trabajo. Esto es lo que les habían dicho desde la empresa.
los trabajadores que son carne de cañón y que están ellos defendiendo en realidad los intereses empresariales, porque si uno escucha lo que dicen, los trabajadores están diciendo queremos cuidar nuestra fuente laboral, pero en realidad lo que tuvieron que hacer por estos días es cuidar los intereses de la empresa. Hubo reuniones, encuentros, estuvieron con algunos concejales y también con integrantes del Poder Ejecutivo. El tema es que nosotros a partir del día sábado nos quedamos sin trabajo. Vinimos acá. ¿Eso le comunicó a la empresa que se iban a quedar sin trabajo? Exactamente, se corta el servicio y quedamos sin trabajo porque, es decir, todos los concejales a los cuales el usuario y nosotros le pagamos el sueldo, hoy no están todos presentes acá como para dar una respuesta. ¿El empresario está al tanto de que ustedes están haciendo esta protesta? Sí, sí, lo tuvimos que notificar porque le paramos los colectivos nosotros. Es algo que sí o sí lo tienen que notificar. ¿Qué les dijo? ¿Que podían hacerla? Que dejen. Muchachos, cuídense fuente laboral, porque es así. El pliego llegó tarde, eso sí, llegó tarde, pero en realidad lo que se tendría que haber tratado era el aumento del colectivo, no el pliego. El pliego lo que se tenía que tratar era en lo que tenía que ver con correcciones de nosotros como concejales, exigirle al empresario un montón de temáticas que tienen que ver con los colectivos para personas con discapacidad o un montón de cosas que estamos tratando ahora o modificando dentro del pliego. Ahora lo que se está planteando es una reunión con algunos representantes de la empresa, de los choferes, y que estén participando todos los concejales porque estábamos solamente dos concejales de Frente para la Victoria y yo. Yo estoy convencida que el intendente José Luis Fulques es el que nos pone en esta situación. ¿Por dar la prórroga por tan poco tiempo? Por dos cosas, por no haber iniciado el proceso licitatorio cuando correspondía. El pedido de aumento llega en junio. Si en junio se hubiera iniciado el proceso de licitación, para agosto, que era la fecha en la cual se vencía el contrato, ya hubiéramos tenido el nuevo contrato. Primero, negligentemente hizo eso. Envió el pliego dos días vencido el contrato anterior. Y por otra parte, por haber dado una prórroga que él sabía en el momento mismo en que estaba firmando el decreto que era insuficiente. Es un boleto de 10 pesos para el nuevo pliego que tiene obligaciones distintas de las del actual pliego. Y sí, ya está consensuado, ya te digo, salió por unanimidad en la comisión de concesiones, en donde era una comisión ampliada y estábamos presentes todos los concejales. ¿Qué obligaciones distintas tiene? Por ejemplo, el tema de la SUBE se incorpora fehacientemente en este contrato porque nunca estuvo incorporado en el anterior contrato, en el término de 6 meses. El seguimiento satelital mediante una aplicación gratuita en el término de 12 meses también lo tiene que aportar la empresa. Hay un nuevo sistema de encuestas que se va a trabajar con las dos universidades y que va a hacerse semestralmente para de alguna manera tener la posibilidad de evaluar la prestación del servicio de una forma un poco más objetiva que la que estamos teniendo ahora. El boleto estudiantil gratuito, estamos esperando la sanción por parte de la legislatura de un proyecto que está allí incorporado, porque lo que se necesita es una fuente de financiamiento para eso, para cubrir esa porción, que es el 35% de los cortes de boleto, de acuerdo a lo que nos manifestó el empresario. Ya mañana va a haber una reunión a las 11 y vamos a ver cómo solucionamos el tema. ¿Dónde va a ser el Ejecutivo? Va a ser en la Intendencia. El Ejecutivo puede pedir una nueva prórroga, tiene dentro de sus facultades, prorroga el contrato hasta que se implemente el nuevo contrato. ¿Se puede dar con un aumento? Es lo que vamos mañana a tratar. Y ahora vamos a ocuparnos de un tema que generalmente no es agenda en los medios de comunicación. Vamos a hablar de los derechos de las personas transexuales. Por esta semana, el día martes, se presentó un proyecto de ley que se está tratando a nivel nacional, denominada Ley Integral para las Personas Trans. Nos visitó nuestra ciudad Ornella Infante, del movimiento Evita, y una militante activa de la Asociación de Travestis y Transsexuales de Argentina, que estuvo comentando en el microcine del Cursa, para todos los que estaban allí presentes, en qué consiste este proyecto de ley que, si se aprueba, va a reconocer derechos muy amplios para las personas travestis y transexuales. Thank you.
La segunda vez que me pongo un vestido, la tercera vez que me pongo un vestido, me voy a comprar facturas en Tucumán. 10:30 a.m, 11. Salí de Uruguay, Juan B. Justo, Uruguay 32, la casa de Pelusa, mi madre, una compañera trans, que era responsable de mucho de lo que hoy soy. Y que ella me había hablado, ¿no?, de la vida que yo estaba acostumbrada a tener mientras era un chico y lo que iba a suceder conmigo en el momento que empiece a ser una chica. Y ese día conocí la picana. 10:30 a.m. fue la primera caída en cana que tuve. Y con el tiempo fui aprendiendo de estas cuestiones de la policía, de si te meten en el calabozo que te hacen firmar el ingreso y cuando te vas te dan la libertad y también tenés que firmar. ¿Sabes las veces que estuve presa yo y ustedes también? Y jamás lo hicieron firmar un papel. Nada. ¿Eso qué quiere decir? Que estábamos presas de manera clandestina, siendo desagote sexual de la policía, peleándonos por las tarimas, cosas de cemento, así pelado en donde dormíamos, y que teníamos que pelearnos con algún otro preso común que estaba hace tiempo, y seguramente con alguna otra compañera que era corrompida por los de la de la policía, a cambio de algún favor, seguramente era la libertad. Porque cuando la sociedad argentina va obteniendo leyes de este tipo, no lo hacen únicamente para el sector, se enriquece toda la sociedad, sobre todo la mayoritaria, la heterosexista, que son las que nos paren a nosotras. No es que, como lo dije hace un instante, venimos de familias del color del arco iris. No, venimos de familias de color celeste y rosado, nada más. Por eso es tan importante poder hacer esta ley que sea debatida en el Congreso y que podamos instalar, como lo logramos en aquel momento con el matrimonio igualitario y después con la ley de identidad de género, que la gente sola se arrimaba a preguntarnos dónde poner una firma para que las trans tuviéramos derecho. Por eso es que hoy, desde acá, desde Río Negro, desde Viedma, estamos haciendo el lanzamiento y la presentación de esta ley integral trans, porque claramente no queremos seguir siendo las olvidadas de la democracia. Bueno, ya se los decíamos, ¿eh? Vamos a hablar de un tema que no está generalmente en la agenda de los medios de comunicación, pero que bueno, de a poco se va abriendo camino, el derecho de las personas trans. Y nos visita hoy, es un gusto para nosotros, Jezabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Bien, gracias. Bueno, te viniste con todo, bandera y todo, ¿no? Me traje la bandera. Bueno, buenísimo. Jezabel, vos sos parte de un grupo de personas, de mujeres trans, que se conformó hace no mucho en Viedma, ¿no? ¿Hace cuánto que se juntan? La fecha exacta no la tengo, pero calculo más o menos hace 3 meses uh-huh. Que armamos el grupito. Y la finalidad es poder ayudar a las compañeras como yo, que están en situaciones, digamos, en problemas, digamos, bueno. Y me imagino también empezar a juntarse, o anterior a esto, se juntaban, bueno, se conocían, me imagino que sí, ¿o no? Sí, nos conocíamos desde antes, desde mucho antes, sí. Igual había siempre una intención de querer formar un grupo, claro. pero fue siempre un poco imposible por una cuestión de que no teníamos un lugar neutro. Siempre era la casa de fulana o de mengana y que por X problema por ahí no podíamos juntarnos. ¿Y ahora dónde se están juntando? Hablamos ahí en el galpón del Hospital Sati. Qué bueno. Y una señora, la encargada de ahí, Nelly Costa, junto con dos psicólogas, nos están prestando un lugar uh-huh. y nos prestan un apoyo como para decir, cómo conformar el grupo, las tácticas y estrategias para que se consolidice el grupo. Sí. Qué bueno. Y la idea, bueno, es poder ayudarnos entre nosotras y tener una representación aquí en Viedma como lo tienen en todos los lugares del país. Claro. Bueno, estuvieron varias de ustedes en la presentación de este proyecto de ley integral para personas trans. Sí.
Si tuvieras que, bueno, un poco ahí, todas iban empapando en qué consistía el proyecto en esta presentación, que fue hace poquitos días, porque la verdad que no ha tenido mucha difusión, ¿no? Si tuvieras que destacar vos algún aspecto de este proyecto de ley, si se aprobara, ¿en qué podría llegar a modificar en algo la vida de las mujeres trans o de las personas trans? Sí, yo creo que sería importante, por un lado, para que se cumpla realmente la ley 26.743 que se aprobó, bueno, se terminó de promulgar en el año 2015, en mayo, algunos artículos del artículo, algunos capítulos del artículo número 11, algo así. ¿Qué ley es esa? Es la ley de identidad de género, donde, digamos, habla generalmente de todos los derechos de nosotras. Uh-huh. Pero por el cambio de gobierno que ha habido ahora y por otras cuestiones que tienen que ver con el estigma social y todo eso, es como que por ahí no, el protocolo es imposible de que se cumpla realmente la ley como tiene que ser. Uh-huh. Tanto en la educación, en la salud, en un montón de cosas. Claro. Bueno, y por ahí lo vemos imposible. Sí, esta ley como que daría un marco más favorable a Exacto. que se pueda aplicar. Sí. Bueno, Ornella Infante nos visitó, la verdad que fue una suerte porque tiene una claridad sí, ella sí. cuando habla, ¿no? Una claridad muy grande, que también se le ha dado la militancia. Tuvimos la posibilidad de entrevistarla, por ahí escuchamos un poco lo que nos decía, si nos metemos un poquito más en este tema que es tan amplio, ¿te parece? Sí. La verdad que es una iniciativa muy importante. El acceso al trabajo, al igual que a la salud, es una deuda de la democracia para con nosotras y creemos que con estas pequeñas grandes acciones vamos a poder implementar de una buena vez por todas que nos dejen de limitar a putas, modistas y peluqueras y encima sin derecho como sucede con nuestro colectivo. Si hay voluntad política, la voluntad política se traduce a presupuesto. Si hay presupuesto, hay voluntad política para el sector. Si no hay presupuesto para nosotras, claramente no hay voluntad política. Y es lo que sucede en la provincia de Río Negro. Hablé varias veces con quien es el gobernador de la provincia, hablé con distintos ministerios, pedí audiencias a distintos sectores del Ejecutivo y la verdad que nunca tuve respuesta. No hay acceso a los tratamientos hormonales, que lo más mínimo. Te hablo lo más insignificante. No hay endocrinólogos, ni hablar de una reasignación sexual. Las reasignaciones sexuales que hubo en Río Negro fue porque se judicializó y porque se ganaron los amparos para que compañeras, por ejemplo, de Bariloche puedan ser operadas. O sea, nosotras con el gobierno de Néstor Kirchner, después del decreto del Plan Nacional contra la Discriminación, logramos derogar los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el travestismo. Hoy volvieron códigos contravencionales de la época de Onganía que se respaldan en el pedido de un DNI y llevan presas a nuestras compañeras. Después, por eso es que ahora la diputada Silvia Orne, junto con el diputado Leonardo Grosso, ambos diputados del Movimiento Evita, diputados nacionales, están con la presentación del proyecto de ley integral trans, en donde se habla punto por punto, con más de 58 artículos, las necesidades de que verdaderamente seamos tratadas como sujetas plenas de derecho en el ámbito de la justicia, en la salud, en la educación, en la vivienda. Pedimos un cupo laboral, pedimos una reparación histórica para las mayores de 35 y 40 años, no solo para las que estuvimos presas atrás de estos códigos contravencionales que nos criminalizaban, sino también para aquellas sobrevivientes, dado a que a los 35 o 40 años el colectivo trans, las mujeres del colectivo trans, nos morimos, ya sea por las siliconas infiltradas en nuestros pulmones, en nuestros riñones o en algún otro órgano, ya sea por la misma discriminación, porque la discriminación mata, y la verdad que es muy necesario que de una buena vez por todas empecemos a disfrutar de todos los derechos, ¿no? De nuestros derechos y de nuestras obligaciones, porque obligaciones tuvimos desde siempre, derechos no habíamos tenido nunca. Bueno, ahí lo decía Ornella Infante, es una ley compleja, más de 58 artículos, muchos temas. Por ir por algunos, tema del trabajo, si tuvieras que contar vos tu experiencia, cómo te ha resultado como mujer trans poder acceder a un trabajo. Y yo desde mi experiencia personal,
Mi transformación la hice recién hace 5 años. Uh-huh. Fue un poco, hasta el día de hoy estoy con tratamiento psicológico, porque fue como una vuelta así muy... mi transformación la hice desde la ley de identidad de género. Uh-huh. Cuando salió la ley en el 2011, no recuerdo cuándo, que se promulgó en el boletín oficial, dije, bueno, acá puedo, porque soy policía. Claro. Y porque desde el momento en que ingresé en la institución policial... Sufrí subliminalmente persecuciones, hostigación moral y psicológica y todo el micromachismo que existe en la institución policial. Claro. Y por miedo a un montón de cosas, al prejuicio familiar, al prejuicio laboral, a los traslados o alguna readecuación de tareas, nunca pude dar a conocer mi identidad, uh-huh. mi verdadera identidad. Claro. De manera que, bueno, sí lo hacía escondidas como muchas. Uh-huh. Así que, nada, la ley fue algo muy importante para mí. Claro. Para vos fue el respaldo de animarte a vivir lo que eras. Exactamente. Lo que sos. Y fue muy dolorosa en el momento también cuando estaba dentro de la institución y veía como a mis compañeras las maltrataban o por ahí, por desconocimiento... los oficiales o mis compañeros no trataban a mis compañeras con el debido respeto que se merece. Uh-huh. Pero más que nada por ignorancia. Uh-huh. Yo creo ¿Y que te esto... parece que algo de eso cambió después de la ley? Porque las batallas culturales son más complejas que las legales a veces. Sí. Yo creo que sí, es como que de a poquito está cambiando. Creo que esto de hacer concientización social es algo que son granitos de arena que van sumando, digamos. No es que, digamos, salió la ley y está todo bien. Uh-huh. Yo creo que todo es política. Y como decía bien Ornella Infante, es como que aparecieron nuevamente esos fantasmas con este gobierno, donde las personas que son por ahí homofóbicas tienen como piedra libre para actuar a la manera que quieran. Uh-huh. Avasallando nuestros derechos y, bueno, volviendo al pasado. Desde el pensar como sujetas de derecho, desde el ejercicio, ¿qué otros derechos te parece que por ahí son complejos de ejercer? Los derechos de la parte de la salud es fundamental. Por ejemplo, me pasa a mí, bueno, yo gracias a Dios tengo un trabajo, tengo una obra social, pero tengo mis compañeras, muchas de ellas que necesitan juntar dinero para hacerse alguna cirugía, o bien por ahí necesitan ver a algún especialista en endocrinología para algún tratamiento hormonal y nos encontramos que cuando vamos a buscar un profesional primero tenemos que ver que no sea homofóbico. Claro. Después, el tema que querramos tratar. Uh-huh. Cosa que en la ley es clara, no recuerdo bien en qué artículo, dice de que todos los empleados de la salud pública tienen que estar educados y capacitados para atendernos a nosotras. Que en definitiva siempre existimos desde épocas milenarias. Sí. El hecho es que, bueno, es que hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos derecho. Uh-huh. Siempre lo tuvimos. Claro. Sí, ahora está reconocido. Sí, exactamente. El tema de la salud yo creo que es algo fundamental. Nos está costando muchísimo de que el gobierno de la provincia nos reconozca los derechos. Por ejemplo, hay chicas que quieren, estamos peleando por el tema del tratamiento hormonal, uh-huh. donde los directores de los hospitales ni idea tienen de esto. Saben, así que existe una ley, pero nunca el Poder Ejecutivo informó a Salud Pública, es lo que nos dicen desde la legislatura, donde sí se aprobó la ley, pero quedó todo ahí en la nada. Y creímos de que, bueno, de que teníamos que juntarnos y crear esta fuerza para pelear por estos derechos. Porque si no es como que nadie hace nada. Si no hacemos nada nosotras, nadie va a hacer algo por nosotras. El tema de la salud es algo fundamental. Después el derecho a la vivienda. Muchas de las chicas están en casas prestadas. Uh-huh. Yo alquilo desde que comencé a trabajar. Y la verdad que se ve un imposible.
el tema de la vivienda, el tema del trabajo de mis compañeras. Claro, sí, que digamos, el acceso a la vivienda es un tema complicado para todos, para pero todos. En el caso de las mujeres trans, que muchas veces cuesta conseguir un trabajo formal, eso hace que sea más dificultoso aún, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y después, bueno, sí, como decís vos, el tema del trabajo también sería lo fundamental, sin, digamos, discriminar el trabajo sexual, que es una actividad totalmente, para mí, es un trabajo más. Pero yo creo de que muchas de las personas se sentirían mucho mejor si por ahí realizan otro tipo de trabajo, porque estarían menos expuestas a los peligros que implica trabajar en el ámbito. Tal cual, sí. Bueno, Jezabel, si querés contarle a la gente lo que hablábamos más temprano, el tema de las reuniones que ustedes hacen periódicamente, por si alguna se quiere sumar. Nosotros nos juntamos los martes a las 14 horas en el galpón del Hospital Sati, donde debatimos y tenemos por ahí, tiramos las ideas de lo que podemos llegar a hacer durante los próximos días, como juntarnos a ir a alguna radio. Venimos acá a FM Encuentro de vez en cuando, cada 15 días, a hablar sobre la temática. Teníamos pensado dar charlas en las escuelas, formar parte también de lo que es las jornadas hospitalarias para que los profesionales se enteren de que nosotros no estamos en el hospital para molestar ni para nada, sino para exigir nuestros derechos, que seamos bien atendidas, como todas las personas. Y nada, y seguir en la lucha. ¿Y en la escuela es una puerta que se abre en la escuela? Ay. ¿O hay resistencias? Yo creo que hay resistencia por parte de los padres. Ajá. Pero los chicos tienen otra mentalidad, por bueno, suerte. Yo creo que en un momento lo mencioné, en un momento cuando estuve acá en la radio, yo siempre voy a hacer ejercicio a una de las bulevares y es como que tengo una jardinería y porque se me suben todos los chicos encima, todos niños son. Y yo dije, ay, acá voy a tener problemas, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Cómo lo voy a explicar? Y nada, es algo que no... Ellos no miran el exterior, ellos miran lo que tenemos adentro, los niños. Esa ingenuidad que tienen ellos, esa seguridad, es algo que no, sí, no lo puedes explicar. De que vos decías, hasta hace unos años estabas escondida. Claro. Y hoy no es así. Creo que eso, digo, en el día a día nos educa a todos, sí, a vivir y convivir con la diversidad. Bueno, no sentimos que hay que aceptarla, sino que directamente está en nuestra comunidad. Somos distintos y diversos. Sí, sí. Y así que es más fácil, ¿no? Sí. Así que bueno, cualquier persona que quiera ir o acercarse para informarse de algún tema relacionado a esto de lo que es la diversidad, se puede acercar los martes, todos los martes a las 14 horas en el Hospital Sati. Bueno, te agradecemos mucho, Jezabel, que vengas, que estés acá. Bueno, gracias a vos por la invitación y a los chicos. Bueno, y bueno, en vos, a tus compañeras, ¿no? Que varias ahí dijeron podemos, y bueno, sí, vos fuiste la valiente que se animó a ser parte de este resaltador. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, llegamos al final del programa por esta semana. Lo recordamos, nos vamos a estar encontrando la semana próxima, en algún momento pueden buscar en nuestro canal de internet para encontrarse con un nuevo programa. En nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y de NTV, los saludamos y esperamos que tengan una muy buena semana.